en un evento tan importante, y no solo por la importancia que es el Congreso como tal, sino por lo que sé que se ha venido trabajando durante muchos, muchos, muchos años, desde que estaba, pues hace muchos años que es cuando empecé a estudiar, siempre empecé a ver lo que hacía toda la parte del Ministerio a través del Plan Nacional de Música para la Convivencia, con toda la parte coral, y realmente ver hasta dónde hemos llegado, y para mí es un honor pues poder haber visto como ese trascender y hoy en día poder tener una agrupación como el Coro Nacional de Colombia, una agrupación profesional integrada por músicos profesionales, cantantes en su mayoría, pero no todos cantantes, algunos compositores, algunos directores, instrumentistas también que aman el canto coral y que realmente queremos tener como la fortuna de poder cantar todo el repertorio que el canto coral tiene, desde la música sinfónica coral hasta las músicas académicas a capela o las músicas populares también a capela, que el instrumento coro es un instrumento tan versátil y con tantas posibilidades que bueno, es un honor de verdad estar aquí frente a todos ustedes. Del repertorio me preguntaste también, perdón. Entonces, bueno, el repertorio que quisimos traer el día de hoy es un repertorio como la primera parte. Quisimos hacer algo de nuestras músicas colombianas. Iniciamos haciendo Tocata para Coro de Jesús Pinzón. Luego hicimos unas piezas de José Antonio Rincón, que es un compositor santandereano que fue muy famoso, se hizo muy famoso durante más o menos los años 80, escribiendo música coral basada, música académica basada en nuestras tradiciones, como lo fue el pasillo Adoración, que interpretamos, o el madrigal Dime qué hay en tus ojos, que también interpretamos en esta mañana. Luego hicimos una de las obras que es quizá, digamos que, muy importante dentro del repertorio coral, porque es la música de Antonio María Valencia, uno de nuestros grandes compositores, que tiene pues su Requiem, es como su obra principal, pero dentro de la música profana, las coplas populares colombianas son una pieza exquisita que siempre vale la pena rescatar y hacer con los coros. Y luego en la segunda parte hicimos ya dos canciones corales de Brahms y una selección de las canciones corales de Elgar también. Entonces es un poquito como del repertorio de todos. Entonces mil gracias de verdad que sí a todos ustedes. Gracias.